afuera vas a ver todo. Yo voy, a mí que va a haber gente afuera con todo. A mí me dijo este muchacho que habría ido en 296 que él había venido y con a ver los, creo que eran los, unos que son famosos aquí, que se llaman los no sé qué, y se fue la luz. Y el show se jodió. Ahí se fue mala suerte. Y entonces él le dijo, chico, pero tú no, con este negocio que tú tienes aquí, tú no tienes una planta. El tipo dice, no, no tengo planta. Coño, tienes que comprarte una planta. Dame la cerveza que me voy. ¿Para qué calle? 300. Ah, que ahí hay un gimnasio por ahí. Sí. Ah, por aquí fue que vimos a Camila que estaba en el gimnasio. Vamos 300 buscando 296. Santa Fe de noche. Esto es para quemar nostalgia, un poco nostalgia. Aquí mira a Camila ahí, ¿esa no es Camila? No. Sí. No, no, ¿esa no es Camila, la flaquita? No. No, no, Camila. Miren aquí, Santa Fe de noche. Este es 296, ¿no? No, todavía. Ya 296, doblo para allá, bajándolo para allá. Vamos a bajar 296 hacia calle Primera. Se va a estar alegre. Cuando haces un video de le pone el habla a tu gusto, ¿no? No, 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 ya este audio se queda con esta habla. Esto se queda así. Esto se queda así ya. 2.96 de noche. Vamos de séptima hacia Vista Alegre. Subiendo. O bajando, dependiendo como usted quiera. Hey, muchos negocitos. Otro más aquí, mira. Ese cuál es, mira, ese que bonito. Ese es nuevo. No, este muchachito, déjame decirte que ese muchachito Frankie, eso ahí ha sido a pulmón. Ahí no hay dinero. Eso ha sido a pulmón. A pulmón. Yo conozco el tío de él y conozco familia de él que me lo han dicho. No, él lo ha hecho ahí a pulmón. Poquito a poco. Él y la esposa están batidos ahí. Él me dijo que él trató de comprarle a Mayita esa esquina una pila de veces. Que Mayita no, nunca quiso cuadrar. Él me dijo, mira que yo traté de comprar esa esquinita Mayita. Para que se ubiquen, esta es la logia. La logia, mira, aquí está. Hecha por Eugenio Miranda y Sánchez, el dueño del Amparo, fue quien hizo esa logia. La construyó, él financió la construcción de esa logia. Los materiales de su ferretería, todos se los donó para el edificio. Santa Fe de noche, algo nuevo y diferente. Miren este Frozen. Esto es nuevo. El capullo. Miren para allá. El Frozen. Miren para arriba. A ver, tiene un helado ahí. Miren eso, qué originalidad. Esto de verdad que hay que luchar. Miren aquí. Aquí venden helado, ¿eh? Aquí. Este es el banco. Míralo ahí, el banco de 296, que es el único banco que ha habido en Santa Fe siempre, y esta es la escuela Camilo Torrecán. Y el banco aquí. El Banco Metropolitano. El Callejón de la Panadería, que siempre tiene un charco. Es un clásico. La esquina aquí de lo que era la bodega Piloto, el famoso bar de la Gallega y David. Después fue bodega, que aquí esto lo compró un cubano americano que vino para acá. Mire lo que está preparando ahí para otro negocito que va a montar ahí. Otro hijo de Santa Fe que regresa y viene a luchar aquí. Podremos decir que está loco, lo que ustedes quieran, pero bueno. Para los gustos se han hecho los colores. Y olores, para los olores las flores.
Ese es el futuro de Santa Fe, lo que está ahí parado. Mira, mira mi casita donde yo nací, esa que está ahí. Y acá era lo que era la ferretería. Sí, no, pero está bien, tiene su onda. La farmacia, ¿no? Ya estamos llegando a Vista Alegre. La casa de los Portela, que ya hicieron una mansión de casa, ven eso. Y este es el Vista Alegre, que lo ha remodelado. Vista Alegre está remodelado, miren qué bonito está. Muy bonito. Esta esquina tiene mucho recuerdo. Esta es la esquina aquí más famosa de Santa Fe. La esquina del Vista Alegre con 296 y primera, lo más famoso de Santa Fe. Así que recuerden darnos like, compartir el video, activar la campanita y comentarnos. Continuamos con más de Santa Fe por la noche. Gracias a todos por el apoyo.